José María Lorente, conocido como Chema Lorente. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. Bueno, ¿qué tal esta tercera semana de entrenamiento en conjunto, en donde ya el equipo poco a poco se va perfeccionando de cara a ese importante partido contra el Quintanar? Sí, eso es, ya la tercera semana entrenando en conjunto y bueno, cogiendo el ritmo, cogiendo sensaciones y preparando el partido contra el Quintanar. Chema, en lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien, muy a gusto. La vuelta, la verdad que hemos empezado a entrenar y cogiendo el ritmo, entonces, muy bien. Referente al partido de Quintanar, Chema, tienes que cumplir el ciclo de amonestaciones. Qué pena, ¿verdad? Sí, eso es. El último partido me sacaron amarilla y justamente ya se paró la liga y tengo que cumplir sanción y la tendré que cumplir contra el Quintanar. 23 años, segundo playoff, el primero campeón con el Mallorca. No digo el final para no gafarlo, pero ¿cómo se siente al jugar un playoff de ascenso? Sí, la verdad que jugar un playoff es muy bonito. Es totalmente diferente a lo que llevamos jugado de liga. Ahí te lo juegas todo y la verdad que es muy bonito jugar un playoff. La pena de este año sin público. Sí, en principio sí que va a ser sin público. Ya nos estamos mentalizando de que va a ser sin público y bueno, estamos también entrenando eso, que jugar sin público. Te quería preguntar lo del principio sin público, porque la semana pasada el gobierno de España autorizó que en principio sí que se podía hacer el partido con público, dependiendo de la territorial. ¿Cómo ves que el partido se puede hacer con público, que al final es lo que mueve el fútbol? Es eso, que es totalmente diferente. Jugar con público a jugar sin es totalmente diferente. Ojalá pueda ser con público y pueda venir la afición, que es lo más bonito de los playoffs, que pueda venir toda la afición y que sea una gran fiesta. Y de jugarse en Alcázar de San Juan, césped artificial, ¿te gusta más césped natural, artificial? Bueno, a ver, en realidad preferimos natural, pero si el césped artificial está bien, pues estamos entrenando en el césped artificial para el partido y sin ningún problema jugar en césped artificial. Y la última, Chema, ¿nos van a ver volver? Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Chema. Gracias.